La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona ha acogido esta mañana de miércoles santo la misa crismal presidida por el obispo Eusebio Hernández, quien ha estado arropado por los sacerdotes de la diócesis, unos 80 en total. En esta Eucaristía tiene lugar la consagración del crisma y la bendición de los óleos para los sacramentos de la iniciación cristiana, del orden y de la unción de enfermos. Es un momento también para renovar las promesas sacerdotales, expresando la comunión de los presbíteros con su obispo y recordando el carácter sacerdotal de todo el pueblo de Dios. Sacerdotes, queridos seminaristas, hermanas religiosas, queridos todos, la misa crismal es para mí un momento muy significativo, es mi encuentro con todos los sacerdotes de la diócesis, con todos vosotros, queridos hermanos, en el sacerdocio. Me hace experimentar el calor de nuestra comunión y de vuestra cercanía y cariño. Me traéis también la vida de las comunidades parroquiales, porque el sacerdote huele a comunidad. Dio su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. ¿Queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraos con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí, quiero. A los pobres y hecho mensajeros.